Buena cabros de YouTube, ¿cómo estamos el día de hoy? Que les habla su gremio Seba en un nuevo video más para el canal. Bueno, para este capítulo número 11 de video reacción, le toca el turno a un video de humor negro. ¿Para qué? Vamos a decirlo con todas sus letras. Marcemar. Marcemar, en realidad es como... Este video es como una parodia a como esos típicos programas infantiles que... Así como tipo hi-fi, como que te trataban de enseñar cosas buenas y también tenían música. Así que... Luces, pongámosle. Buena. Al fin ya llega la televisión. Y en el teatro ella también va a estar. En vacaciones de invierno. Marcemar. Al fin ya llega la televisión. Y en el teatro ella también va a estar, en vacaciones de invierno. Mamá y papá no te prestan atención. A ver. Sorprendelos con una torta. A ver, ¿qué nos vas a enseñar? Prende el gas, déjalo correr, no tengas miedo. Van a quemar la casa. ¿Tiene el fuego? Bueno, ¿tiene la mea wea? Los llamaditos. Llegó el hermoso momento de los llamaditos. ¿Hay alguien del otro lado? Hola, Marcemar, habla Aníbal. ¿Aníbal? ¡Qué nombre tan feo! ¡No, hombre! Puta, weón, no calza para la época, weón. No, la mía, weón. ¡Ah, oh, esta weón me da risa en madura! El brócoli, pues, weón. ¿Viste el programa ayer, Aníbal? No, ayer fui al doctor. Marcemar. Primero se ve el programa y después se va al médico. ¿Con quién vivís, Ani? Con papá. Bueno, padre separado. No te preocupes, Ani. Marcemar es tu mamá de la tele. Bueno. ¿Cuánto me querés? Un montón, hasta el cielo. Pero tengo un problema en el hígado y te necesitamos hacer bueno, un tratamiento. Bueno, chao, Aníbal. Ni siquiera dejo que le contar papá el problema. Siempre te dice que no te metas en su cajón. No le hagas caso. ¿Estás cansado de jugar solito? ¡Que se venga el hermanito! ¡Chinta de la mea, weá! Chicos, vamos a llamar al señor Brócoli. ¡Vamos! ¡Ay, hola, señor Brócoli! Hola, A ver, para. ¿Cómo estás? Mira. Mira, ¿cuánto me...? Bueno, teneme la de altura, o sea... El señor Brócoli se para al lado de... De Malena Picot... Y... Bueno, es súper alto. A ver... O será que... Deja, ¿cuánto... ¿Cuánto mide Malena Picot? A ver... Bueno, a verlo bien, tango... 1,50 m mide Malena Picot. Bueno, hasta... Yo creo que hasta si yo me paro... Mire... yo mido 1,71 m. Entonces, Malena Picot, igual que haría chica al lado mío si se para al lado mío. Bueno, dije una wea muy obvia, pero sí. Este no sé cómo se llama, pero... Yo creo que debe estar fácilmente sobre el 1,80 m el que hace el señor Brócoli. Bien, ¿vos? ¿Está un poco enojado el señor Brócoli, puede no, ser? ¿Vos estás enojada? No, ¿cómo voy a estar? Está bien. ¿Hay alguna enseñanza para los chicos hoy? Sí, casualmente hay una enseñanza, Marcemar. Chicos, si alguna vez están en una pareja estable o algo por el estilo y le exigen a la otra persona que sea sincera, que diga la verdad, que sea coherente, y después se van y se culean a uno de los bailarines del programa, la verdad que no está bueno, me parece un poco contradictorio, ¿no? Entonces la enseñanza sería... ¿La enseñanza? No. La enseñanza, donde se come, no se caga, chicos. Si vas a... Porque estar con dos compañeros de laburo, Marcela, ¿te parece generar toda esta situación? Ariel, ¿Ariel se llama? Señor Brócoli, lo queremos, pero ¡qué mal huele! Señor Brócoli. Chicos, si ustedes nos quieren mandar un mensajito, una cartita, lo que sea, recuerden, pasaje Heli 333. ¡Qué alta que estás, Jimena! ¿Te pusiste tacos? Vos te pusiste chato. Bueno, y esta canción, esta canción, weón, sería, estaría como en el lo más alto de la funa, weón. Y me acuerdo que salió en Facebook
Y había muchos que como que se lo tomaron en serio, weón. Pero ¿sabes qué? Pongámosla para pa lo buena que era. Con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola. Mamá y papá. Fito con Fito, eso no va. Marcela con Jimena, eso no va. Pito con semen, weón. Antinatural. Familia y una sola. Mamá y papá. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte. Son dos videos de Marcemar. Que igual lo subieron como dos meses después. Marcemar, al fin ya llega la televisión. Y en el teatro ella también va a estar. En vacaciones en mi buena. Travesuras. Siempre le pedí figuritas a papá. Y no te las quiere comprar. Papá no entrega el billete. Vamos a embromarle un rato. Agarrá la plata y hacé una flor. Después, mandala a esta dirección. Tenemos un dibujito que nos mandó Giovanna de 8 años. Muy lindo dibujito. Está toda su familia. Son un montón de hermanitos. No sé si son muy pobres o muy ricos, ¿eh? No sé. Bueno, están todos morochitos. Deben ser más bien pobres. Un saludo a toda la familia, Giovanna. Me hizo a mí también morochita. Qué raro eso, porque no soy morochita. No me gusta eso. Bueno, a ver, hay un llamado del otro lado, ¿puede ser? ¿Hola? Y el señor Brócoli, weón. Señor Brócoli. Señor Brócoli. Lo queremos, pero ¡qué mal huele! Señor Brócoli. Hola, Marcelar. Hola, ¿quién está ahí? ¿Cómo te llamas? Hola, Andrés. Hola, Andrés. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16 años y somos de Merlo. ¿Cuándo vas a venir a Merlo al teatro? ¿Dónde? En el zona oeste, ahí cerca de Moreno. Ah, no. ¿Sabés qué pasa? Marcemar no sale de la capital. Para eso estamos en la tele, para llegar al corazón de todos los chicos del país. ¿Mamá y papá no te sacan a pasear? Acá te damos una idea. Andá al botiquín y tómate toda la medicación. ¡Y al hospital de expansión! Los suicidios, weón. Hola, señor Brócoli. Hola, Marcemar. ¿Cómo le va? Muy bien, súper bien. Qué lindo. ¿Cuál es la enseñanza para los chicos hoy? Hoy tengo una enseñanza muy importante, sobre todo para las nenitas. Porque vi a mi hijita ayer, de 10 años, vestida de Marcemar, sacándose una foto para Facebook. Con una... así, tomándose así. Me pareció muy fuerte que jueguen a ser como prostitutas o... Me parece como muy, muy fuerte que una nenita esté con esa actitud. Sobre todo en este... ¿Cuál es la enseñanza para...? No, la enseñanza es que, chicas, jueguen, disfruten de su infancia. Para ser facilongas o medio trolas al tiempo, no nos gusta que sea tan grosero, tanto, ¿no? Ya. Ya, mira, igual buena enseñanza, pero... ¿Qué le hay a ver? ¡Oh, se le cayó la peluca al buen! Temporal que están, hay zonas que no tienen luz. Chao, Wandy, te mando un beso, nos vemos prontito, Aquí hay una canción. Salgo a pasear con papá, aventuras vamos a disfrutar, autos que vienen y van, llegó la hora de estacionar. El aparcamiento. Un trapito que lo ataca papá, que busca plata para no trabajar. De las empresas de papá tenés que aprender para llegar a gobernar y al trapito vencer. Llegar a gobernar y al trapito vencer. Buena. Y bueno, niños, eso ha sido todo del video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos en otra ocasión. Les habló su querido Miguel Seba. Hasta la vista.